¡Está muy cerca! ¿Oyes eso? No sé cómo puede estar vivo. Artyom, ¿me oyes? Cuidado, ha absorbido mucha radiación. Ni siquiera pude examinar el cuerpo del coronel. El contador se dispara. Aguanta, Artyom, te ayudaremos. ¿Cómo ha podido pasar? Céntrate, Tarja. ¿Qué hacemos? ¡Háblanos! Una transfusión de emergencia. Le daremos toda la sangre que podamos. Pues una transfusión. ¿Eso lo salvará? No. Mantendrá con vida más tiempo. Mientras haya sangre. ¿Cuál es su grupo sanguíneo? AB positivo. Puede recibir cualquier tipo. ¡Que venga todo el mundo! ¡No te duermas, Artyom! ¡No puedes dormirte ahora! Este no es tu destino, Artyom. Todavía no has llegado. Ni siquiera estás cerca. No es tu estación. Es un callejón sin salida. No es tu meta. ¿Me oyes? No somos suficientes. No lo somos. Quedando sin sangre. Ana, deberías descansar, en serio. Mi padre ha muerto. No me dejes tú también, Artyom. Thank you.
Soy Eugene de la exposición. ¿Te has olvidado de mí? Y pensar que he estado esperándote aquí. Menudo mejor amigo eres. Demasiado tiempo. Pero así es el mundo. Te esfuerzas y luchas, pero te sigue jodiendo. Deberías darte una vuelta. Estaré aquí si me necesitas. Tenemos mucho tiempo. Más que suficiente para hablar de todo. Sé que te esperaba otro destino, uno más importante. Recuerdo cuando no eras más que un chaval de la exposición, que soñaba con acordarse de la cara de su madre algún día. ¿Por eso abriste la esclusa de los jardines botánicos? Mírate ahora. Pronto volveré al metro. Pero tú... Aquí nunca sale el sol, Artión. No puedes detener este tren. Y tampoco puedes bajarte. En este mundo no hay estaciones. Aquel con coraje y paciencia suficientes para mirar en la oscuridad toda su vida será el primero en ver el destello de luz. ¿Lo recuerdas? ¿No tuviste paciencia suficiente? Ay, qué más da que aquí no haya estaciones. ¿Quién iba a querer parar? ¡Venga, Rafa de Hierro! ¡Coge velocidad! ¡Vamos a animar este lugar! ¡Haremos que los muertos parezcan vivos! Bueno, tengo que irme. Y tú, saluda a todo el mundo de mi parte. Yo haré lo mismo cuando llegue a casa. ¡Pasa! ¡Pasa! Te nombro primer oficial. Tenemos un largo viaje por delante. Necesitaré ayuda. ¿Qué esperas? ¿Una disculpa? No va a pasar, Artyom. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer. El deber de un soldado es disparar al enemigo, no hacer preguntas. Hiciste lo que pudiste. Yo hice lo que pude. Y lo hicimos bien. Lo dimos todo. Que los vivos se encarguen del resto. ¿Eh? ¿Qué es eso? La primera vez que veo algo así aquí. Oye, ¿y si intentamos parar esta cosa? ¡Échame una mano! ¡Vamos! ¡Oh! Vale, Artyom. Ve a echar un vistazo. Puedes dejar el barco un momento. No es justo. Encontramos un lugar en el que ser felices y tú te vas. No pudimos tener la vida con la que soñábamos, pero tú lo sacrificaste todo por mí. Te odio por eso. Odio tener que ver cómo te vas. Odio tener que estar aquí sola. Pero lo haré porque te quiero. Te quiero muchísimo. Adiós, Artyom.